quieren una construcción, una coalición, que el AMLO se sume al ESMO. Ese es el tema. Y los candidatos, como te dije, todos los candidatos, todos vienen de Morena. Todos son los de Morena. La única candidata que es genuina, que viene de un partido político, que ha construido trayectoria, compromiso, trabajo, como una mujer, siempre con visión de presente y de futuro, es Leti. Así que nosotros estamos contentos, estamos trabajando, vamos echados para adelante, pero la única forma de construir ese acuerdo, esa declinación, es que Laura se sumara con esto. Ah, perdón, sí. Gracias. Para aclarar esto que comenta María Cristina, por supuesto que las veces que yo me encuentre a los actores políticos que sean, de los partidos que sean, los voy a saludar. Es un tema de educación, ¿no? De llegar a acuerdos. Y además, pues ustedes saben que dentro de la historia política de Laura Fernández, pues en sus inicios fue militante del PRI. Muchas veces estuvimos en este auditorio compartiendo proyectos, haciendo campaña. Hoy ella milita en otro partido, pero como mujer, como actora política de este estado, pues siempre la voy a saludar si me la encuentro a ella y a los demás candidatos. Pero recordemos también que esta, en este caso, y el llamado que hace el dirigente nacional del PAN de que nosotros nos sumemos a una candidatura, me parece completamente fuera de toda congruencia. Para empezar, si hubiera pensado mejor en la postulación de su candidatura, porque una vez más, como lo hicieron en 2016, PAN y PRD no tuvieron un cuadro que postular. Tuvieron que esperar a alguien que se desprendiera de otro partido nuestro para poder postular. Y en este caso, también 6 años después, tuvieron que esperar que se desprendiera alguien de otro partido para poder postular. ¿Dónde quedan los actores y los verdaderos panistas, los verdaderos perredistas? Nosotros les hacemos a ellos un llamado ante la... su dirigencia los está haciendo a un lado, nosotros podemos aceptarlos en este proyecto y serán bienvenidos. Muy bien. ¡Bravo!